Mami Negra, aquí estamos con un nuevo vídeo. Hoy, chicos, os vengo a traer un vídeo. Buah, iba a ser un backflip, ¿vale? Con la cámara, iba a ser así. ¡Chum, chum! Pero sabes que no me la juego, ¿vale? No me la juego, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, tío? No. Cámara, le tengo mucho aprecio y sinceramente no la quiero romper. Así que, chicos, lo que os vengo a traer hoy, chicos, es la continuación de los disfraces. Sí, hace ya casi un mes que subí el de los disfraces porque pude recuperar el segundo archivo del vídeo. ¿Y qué? ¿De qué trata, Camilo? Pues es lo mismo de ir con las 24 horas con los disfraces, ¿vale? Pero lo que pasa es que fuimos a zona que nos enseñó en el vídeo. Claro que fue entrar a una tienda de proteínas para preguntarle al que trabaja ahí, decirle: oye, ¿qué tal? A preguntarle al que trabaja ahí: oye, ¿qué tal? ¿Qué me puedes recomendar para poder ponerme más fuerte, ¿sabes? Ya sabes, soy el Dasman, tengo mucho brazo, pero poco antebrazo. Y ahí vamos probando la cosa y ver un unicornio fuerte como sería, la verdad, le lo habíamos preguntado también. Así que, chicos, solamente sería eso, ¿vale? Pero os aviso, os vais a mear encima de la risa del vídeo tan guapo que la verdad que me gustó un montón. Así que yo me voy a callar ya y os voy a dejar con ese vídeo. Así que, ¡vamos para allá! El chaval más feo del mundo. El chaval más feo del mundo. El chaval más feo del mundo, tío. Pero el más feo del mundo, tío. El más feo del mundo, tío. Eres el más feo del mundo, loco. Pero qué chaval más feo, tío. Pero, tío, a ver qué hace. Grítala, seguirme. Chicos, os recuerdo una de las mejores aplicaciones de fútbol que podemos saber todo, ¿vale? Por ejemplo, traspasos, Sergi Roberto puede renovar con el FC Barcelona, Piqué ha renovado, etc. También podemos ver todas las noticias sobre el fútbol. Por ejemplo, en el mercado de fichajes de enero se ven los movimientos. Sí, aquí mismo, por ejemplo, los fichajes del Atlético de Madrid, rumores, etc. ¿Vale? Podemos saber de todo. Podemos ver los partidos, cuánto quedan, pero encima todos, ¿vale? De cualquier liga. Sí, también podemos seguir nuestro jugador favorito, nuestra liga favorita, nuestro equipo favorito y nuestra nacionalidad, es decir, donde hemos nacido, claro. Así que, chicos, lo tenéis abajo en la descripción, en la primera línea, por si queréis descargarosla. Y sin más dilación, chicos, vamos a por el vídeo. ¡Let's go! Bueno, chicos, estábamos intentando entrar a las tiendas y ropa, ¿vale? Pero no nos dejan. Nos echan, tío. Nos echan todo el rato. Y si os habéis dado, os he enseñado un clip que entramos a un supermercado y un segurata nos seguía todo el rato, por eso estábamos enfocando todo el rato para abajo. Y ahora lo que voy a hacer, chicos, voy a entrar a una tienda de proteínas. ¡Ulo! ¿De deporte? Sí. Y le voy a decir a ver si me hace falta un poco más de gimnasio, para estar más fuerte, claro, tío. ¿Qué puede darte para ser más fuerte? Exacto, tío. Mira que me puedo tomar para poner más fuerte, para ser el DAF más fuerte. Vamos a ver cómo reacciona. ¿Tú qué te piensas, tío? Yo creo que el tío se va a reír de nosotros y nos va a echar. Se va a reír, tío. No van a echar. Vamos a ver ahora lo que piensa el chico de la tienda, a ver qué nos dice. No, si... primero a ver si no nos echan. Exacto. Porque estoy cansado ya de que nos echen de todos lados ya. La verdad. Claro que sí, tío. Llevamos todo el día intentando entrar a las tiendas y no nos dejan, tío. Que no se puede entrar, que si tienes que enfocar para abajo, que si no sé qué, no sé cuántas, entonces no mola nada. Pero nada, ¿eh? Nada. Vamos para allá, Fizz, ¿no? Vamos. A ver si tenemos suerte. ¿Y tú qué le vas a decir, por cierto? ¿Del gimnasio? Le diré, mira, puede existir un unicornio. Estoy chao. Puede ser un unicornio más fuerte. Pues eso, chicos, vamos allá. ¿Viste el coche? ¿Eh? ¿Viste el coche que tocó la pita y levantando las manos? Sí. Tío, cada vez que nos pasa eso. Voy a intentar que piten un coche, tío. Voy a intentar que pite algún coche, ¿vale? Porque todo el rato han pitado coches cuando no estábamos grabando. Pero tiene que ser. Yo creo que pasa de algún chaval joven. Es que tiene que ser un chaval joven, como nos ha tocado. Joven. Porque el otro también que nos pitó. Mira, ¿sabes qué te digo? Vete a ponerte fuerte ya. Voy a preguntarle lo de las proteínas. Pues estamos aquí en una tienda de proteínas y que hay que ponerte, serte el DAF más fuerte, tío. ¿Y qué le puedo preguntar, tío? Tú dile, mira, soy Dafman, no sé si me conoces, pero quiero ser el Dafman más fuerte del mundo porque tengo muchas copias. Vale. Venga, entra. Primero, buenos días, ¿no? ¿Estás nervioso? Me va a costar, tío. Venga, está aquí la tienda. Vale. Vamos allá. Venga. ¿Pasa? Hola. Buenas tardes. Buenas. Bueno, mira, soy Dafman y me gustaría ponerme más fuerte. A ver qué me podrías recomendar para intentar subir más estos músculos, intentar igualar los antebrazos.
Pues nada, lo primero que te ofreceríamos sería una proteína, que es el alimento básico del cuerpo, es uno de los macronutrientes más importantes. Disponemos de 10 o 12 marcas de distintas proteínas y bueno, pues hablaríamos de la que más se puede adaptar ahora mismo a tu sistema de entrenamiento y en la época en la que estés, si estás, me comentas que estás para volumen. A eso le podríamos añadir unos aminoácidos esenciales de cadena ramificada, unos aminoácidos de cadena ramificada, propiamente dicho, alguna glutamina y poco más, algún complejo multivitamínico y, en principio, para una fase de volumen. Pues, o sea, algo básico. Sí, pues se podrían añadir más productos, pero bueno, aquí lo importante es una correcta alimentación, alimentarte muy bien. Y hacer cardio. Y con esos dos o tres suplementos completarías muy bien tu dieta. Y añadir, claro, cardio siempre hay que hacer, en mayor o menor medida, hay que hacer un poco de cardio. Vale, ¿me recomiendas alguna cosa? ¿Algún otro producto más? ¿O ejercicio? ¿Algo para...? Pues mira, lo que te comentaba un poco. Pues puedes tomar alguna proteína de este tipo. Un concentrado, si me comentas que estás en fase de volumen, sí. Esta proteína, la de la Mixed Whey de Rilor, va muy bien. Algún otro concentrado, como podría ser, bueno, la Isolate Aislab, que es mitad aislado, mitad concentrado. O, muy recomendable, la marca Biotech. Este no es un aislado puro, es mezcla de aislado con concentrado. Tenemos el aislado puro, pero mi recomendación sería más ahora un aislado con concentrado de este tipo. La proteína de Bull también es una proteína más básica, pero no va nada mal. También tenemos la de Big, la americana, la de ON. Cualquiera de estas proteínas sería la adecuada. Vale. En cuanto a aminoácidos, pues tenemos ahí 4 o 5 marcas. Solo trabajamos con marcas punteras, obviamente, no marcas blancas, y cualquiera de ellas nos valdría perfectamente por su calidad. Vale, muchísimas gracias. Ya te diré. Entonces, ¿cuál me quedaría? ¿Te vas a convertir en el Dafma más fuerte del mundo o qué? Lo que veo, sí. Madre mía, ya sabes, comprar todo eso y te conviertes en el Dafma más fuerte del mundo, tío. Pues sí, ya te iré ahora a ver cuál me cojo. Muy bien, pues nada, eso lo miráis, lo decidís y bueno, a seguir poniéndote fuerte porque ya está. Está fuertito ya. Está fuerte, ya tienes aquí 4 abdominales. Lo que tiene varios colores el brazo, eso es lo malo. Pero ya, bueno. El sol, lo que tiene. Pero bueno. A ver, muchísimas gracias. Muy bien. Nada, a vuestra disposición. Mirad lo que queráis. Yo voy a mirar porque quiero convertirme en un unicornio fuerte ahora. Y chicos, ya sabéis, si queréis más retos así, como por ejemplo, os voy a soltar así una porque me apetece, ¿vale? Porque me apetece. 24. Solo digo eso, Solo digo eso. Si este vídeo lo reventáis a like, lo tenéis el lunes, el 24 horas. Sí, así que chicos, por favor, reventad el vídeo con un botón de like, suscribiros si no lo estáis. Tenéis todas mis redes sociales abajo en la descripción. Y ya sabéis, más de un montón de like. No sé por qué hago esto a veces. ¿Por qué? Me he montado una cachofiesta ahora mismo aquí en la terraza porque quise, porque me apetece y ya está. Pero os he dicho, chicos, ¿vale? Solamente tenéis que hacer eso, es totalmente fácil, suscribiros y reventar el vídeo con un montón de like. Y el lunes, os aseguro que tenéis un... ¿Cómo sería? A la hora de ir al baño, ¿cómo lo haría? ¿Me ayudaría, Fizz? O no lo sé. Lo veremos, Adiós, chicos, adiós. Yes.